¿Cómo emparejar un control remoto Roku nuevo o que no funciona? Primero desconecte la alimentación del dispositivo Roku. Y saca las pilas del mando a distancia de Roku. Ahora espera 5 minutos. Vuelva a enchufar el dispositivo Roku y vuelva a colocar las baterías en el control remoto. Ahora apunte el control remoto de Roku al dispositivo y mantenga presionado el botón de emparejamiento durante 10 segundos. La luz de emparejamiento de luz verde debería comenzar a parpadear para indicarle que está funcionando. Las palabras, emparejamiento remoto, deberían aparecer en la pantalla de su televisor. Si su control remoto no tiene un botón de emparejamiento, la técnica de desenchufarlo de la pared y quitar las baterías durante 5 minutos debería emparejarlo. Por favor, suscríbete.